algo que muchos han tratado, pero ahora solo Acura ha logrado. No hay manera de que puedas parar esto. Como un corrido, Acura ha regresado con un nuevo sonido. Empezar a hacer feria en manera de un rey. Un juego muy avanzado para un güey. Vivo mi vida y diario la reposo. Un par de morros con viejas pero no esposo. Y me puedes hallar en la calle cualquier tipo, gastando feria con mi equipo. Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo. Hasta cambié la moda que camino. Y piensas que soy falso, pónteme de frente. Te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo. Mi mundo es fijo, le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos y aquí estoy elegible. Y pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este plan de amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este plan de amor. Ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Doy gracias que todo conquistado no viene. Bienvenidos muchachos, bienvenidos. Nerviosismo, obviamente. Estamos esperando a los muchachos. Bienvenidos, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Por favor. Que nada, mil disculpas por haber llegado 12 minutos tardes, pero estábamos ocupados con unas minas. ¿Qué serán minas? Bueno, ¿no? ¿Qué llaman minas? No sé. ¿Serán minas? Si se trata de minas, vale la disculpa. Todo bien, bueno, está bien. Bueno, muchachos, la verdad los estábamos esperando y mucho. Estamos realmente emocionados con lo que va a suceder el día de mañana para nosotros como colectividad, primeramente. Colectividad boliviana, sí, es un orgullo, creo que ustedes estén presentes acá y obviamente asistir al concierto el día de mañana, ¿no? El agradecimiento es todo de nosotros, estamos muy contentos y aparte de eso, la expectativa grandísima poder estar por acá con ustedes. Estamos de distancias muy lejos, sí, pero estamos aquí y pues ya se nos pasó mucho tiempo y pues estamos esperando el día de mañana. Y es la hora de que vengan por estos lados, maestros, ¿eh? Sinceramente los admiramos por la música y escucharlos en vivo seguramente va a ser otra cosa distinta. Es lo mismo, es lo mismo. Estar cerca, compartir la música, cantar con todos ustedes en vivo. Sí, nosotros no cantamos en vivo, ponemos la música y la gente piensa que estamos cantando y... ¿Hace cuántos años estuvieron por acá, por la Argentina? Hace casi como 10 años, diría yo. En 2003, 2003. 2004. Sí. ¿Algún cambio les gustó? Aparte... Pues yo estoy 10 años más joven. Sí, señor. Actualmente el tiempo no acompañó, pero sí hay mucha expectativa. La gente está predispuesta para ir el día de mañana. Ustedes lo vieron, estuvieron presentes ahí en... bueno, en entrevista, firmando autógrafos, felicitarlos por la buena música que difunden, ¿no? En hip hop, bueno. Gracias, pues parte de nosotros estamos agradecidos del buen recibimiento de la gente de aquí, ustedes, de poder doblar el tiempo para admitirle que estemos aquí presentándonos a través de la radio. Como les digo, llegamos un poco tarde, pero se han prestado las cosas y los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Como quien dice, más vale tarde que nunca, ¿no? Claro. Sí, pero las minas estaban buenas. Eso es lo que... Por eso las disculpas, no hay problema. Entendemos, como varones entendemos. Nos ha pasado en alguna vez, ¿no? Sí, pues, sí a todos, más a los casados. Peor se apega, ¿no? Peor se apega. Muchachos, cuéntenos un poquito de lo que va a suceder el día de mañana. Mañana me imagino que va a llover un poco. Va a haber tal vez un poco tráfico, menos que el día de hoy porque va a ser fin de semana. Y, sí, más o menos. Y si se puede, vamos a cantar unas canciones. Eso queremos todos. No, fuera de broma, nosotros nos prestamos para hacer una buena presentación. No se trata de nosotros estar arriba del escenario, sino que se trata de compartir con toda la gente. No nos gusta cuando hay barrera y no se puede acercar la gente, porque para mí, si yo voy a un concierto a ver uno de mis cantantes favoritos, me gustaría estar ahí presente, enfrente, viendo, disfrutando y compartiendo, y no sin restricciones. Restricciones. Sí, es lo mismo. Entendimos. Muy bien, también supongo que vamos a repasar lo mejor de la discografía de Acura, ¿no?
Pues Francisco, unas palabras sobre la discografía. Es que no lo puse, no, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué cuántos discos que si vamos a hacer en el concierto de todos los discos, vamos a tocar lo mejor de los discos de iTunes. Un poco de todos, los discos, ¿no? Sí. Repasando un poquito la historia, digamos. Claro, es necesario porque para mucha gente, muchos discos es favorito y es difícil hacer un concierto de música sobre 6 discos y escoger, si escogemos las favoritas de nosotros, siempre hay alguien en el público que no cantamos la de ellos o no se preste el tiempo o la oportunidad, pero las canciones que tenemos elegidas para el show son canciones que son universal entre toda nuestra trayectoria musical y es un show que pues a toda la gente le tiene que gustar una canción de ahí de esa selección. Muy bien, muchachos, quisiera que brevemente nos cuenten en los inicios de aquí. Hay mucha gente joven que recién los conoce, ¿no? Con esa conectividad, con esa respuesta. Contarnos cuándo arrancaron con eso de la cantada de hip hop. Pues nosotros tenemos la inquietud de hacer música desde pequeños, ¿verdad? Nacimos en México, en Quiquilpan, Michoacán, y pues hemos estado toda la vida en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles. Y no creo que hubo un día cuando despertamos y dijimos, ¿sabes qué? Ahora hay que hacer músicos, sino que nació natural, el lenguaje, lo que hablamos, nos sale bien, nos sale mal, y así fue tal como surgió la música, no fue a propósito, sino que se fue dando de un pasatiempo de nosotros. Nunca buscamos el éxito, nunca dijimos un día vamos a ganar un premio, a ser artistas, sino que nos ha gustado lo que hemos hecho, nunca se siente como trabajo y es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Nos gusta hacer lo que hacemos. Qué bueno, sinceramente. En nuestro país, en Bolivia, recién ha comenzado, bueno, no tan recién, pero hay un movimiento acerca del hip hop. Y lo importante que vemos nosotros en la música de Equis, el tema de siempre no olvidarse las raíces, en este caso México, ¿no? Claro, claro, es la esencia, lo cultural, lo que tiene el hip hop es quién eres. No quiere decir que si escribes en la pared eres hip hop, si haces breakdance eres hip hop, si eres rapero eres hip hop, sino que es una fusión que te distingue y te describe hacia a ti mismo. Y creo que para nosotros es importante mantener nuestras raíces a como crecimos entre la familia, entre la gente y los amigos, porque la música de nosotros podemos decir que es 100% real y nos describe tal como somos aquí, como somos en el escenario y como somos en la casa. Muy bien, Carlitos, ¿alguna pregunta, maestro? Bueno, como deseamos que la gente de nuestra colectividad también va siguiendo sus pasos, va con la música de ustedes, va creciendo también y va a la misma manera que ustedes, que no olvidan su sangre, no olvidan su pueblo, no olvidan su país, la gente de nuestra gente, ¿no? Nuestros jóvenes que están creciendo poco a poco con esta música, va pasando también estas cosas de la vida, y van pasando las cosas que nos pasan acá en Argentina, y claro, van contando eso en la música. Y yo quisiera que les digan algo a los chicos, un mensaje, ¿no? Porque ellos también les van siguiendo, para ustedes son unos ídolos, o sea, que les siguen los pasos a ustedes. Que no lo hagan. No, en la música más que todo, ¿no? Lo dijiste tú, es cultural y el seguimiento de la música no tiene barreras de color ni de raza. Nosotros cuando llegamos a Japón, por decir, ver los japoneses cantar las canciones sin saber lo que están diciendo, sin decir ellos son latinos, ellos son negros o son americanos, no les importó. Entonces ver eso es cuando realmente habla la música por lo que es. Ellos no tienen idea de lo que dice, pero les gusta el ritmo y les gusta la actitud, les gusta la cultura, ¿verdad? Como latino. Entonces eso lo vemos a través de todo. Si están aquí o si están en México, si están en Bolivia, sea donde sea, eso se añade solo, y no porque alguien le dijo a alguien cómo ser, sino que culturalmente nace en cualquier lugar del mundo. Qué bueno. Charlie. Muy bien, hay un tema que se destaca, Pacheco. ¿Por qué Pacheco? Hay muchos que preguntan. Buen beso. ¿Qué es? Pero ¿por qué Pacheco? Y Pacheco es lo mismo que
Acquit, AK y Wicked hacen Acquit, la palabra de Acquit, y Paco y Checo hacen la palabra de Pacheco. Claro, hay mucha gente, digamos que... No tiene como sentido, claro. Lo que se imagina la gente no es eso. Plan con maña. No, pero excelente idea, ¿eh? Bueno, hablemos un poquito de más atrás, digamos, del principio de todo, cuando ustedes, bueno, como inmigrantes, ¿no?, llegaron a México, ya que... Nos interesa mucho esa parte, porque nosotros también somos inmigrantes, en cierta forma, vinimos de Bolivia, muchos ya nacieron aquí, tenemos proyectos aquí, como ustedes lo hicieron en su momento, saliendo de México, obviamente, seguramente teniendo familia en los Estados Unidos. Sí, pues nosotros llegamos a los Estados Unidos ilegalmente, Francisco tenía 3 años y yo 5, recordamos bien... Cuando cruzamos la frontera, la forma que cruzamos, nosotros cruzamos con papeles falsos, bajo otros nombres, y bueno, ahorita pues ya no hay migra aquí, ¿verdad? No, y fue de la manera que logramos llegar hacia allá. Mi mamá nos dejó con mis abuelos y tías en México, nos dejaron muy pequeños. Se fueron a Estados Unidos a hacer dinero y ahí cuando pudieron mandaron por nosotros. Entonces la familia se fue ensamblando de nuevo poco a poco en Estados Unidos y ahí pues la oportunidad creo que depende del individuo qué tanto quiera hacer algo y pues nosotros fuimos un poco vagos en la escuela, ¿verdad? Crecimos entre todo lo que se ve, no crecimos como santos, ¿verdad? Pero aprendimos y decidimos qué era para nosotros y qué no. El pasatiempo, como lo dije hace rato, era la música. Y poco a poco, sin querer queriendo, se fueron dando las cosas, pero eso sí es con trabajo duro. Y sin rajarte, ¿verdad? Uno llega hasta donde quiere y nosotros, como te digo, no llegamos aquí porque fue plan, sino que nos gustaba y le echamos muchas ganas. Una pregunta, ¿por el río grande o por el desierto? Los cerros. A nosotros, como estábamos pequeños, yo me llamaba Luisito Guillén, que es la acta de nacimiento, no sé de quién la consiguieron, sí. Y nos cruzaron en avión para San Diego, de Tijuana a San Diego. A mis hermanos más grandes los agarró migración 2-3 veces, a ellos porque estaban más grandes los cruzaron por la frontera, por el río grande, y sí, les tomó una semana en cruzar, pero todos nos fuimos reuniendo como iban pasando en San Diego. Claro, es una historia que obviamente se repite, ¿no?, con los inmigrantes, ante todo con México, ya que México está ahí muy cerca. Yo también lo viví eso, yo crucé también, estuve en México y crucé por Ciudad Juárez. Sé lo que se siente en el momento, es realmente, y recordar un poco eso, es bueno, sí. Volver atrás, siempre tienes presente, porque muchos se imaginan cruzar es tan fácil, pero no, a veces es muy difícil. La familia se separa, nosotros estuvimos viviendo con el coyote como 1.5 semanas, 2 semanas, sí. Y pues ellos no pueden entregarte hasta que no esté pagado todo el dinero, y se está juntando a la familia, pero... Hasta eso que nos trataron bien. Sí, lo de bueno que te comes todos los tacos de todas las clases, ¿no? Sí, porque ellos cocinan. Sí, sí. Sí, nos recuerdo mucho eso. No, realmente muy contentos de que estén presentes acá en Argentina. Gracias. Su música, gracias. La fusión que ustedes tienen es muy buena, viéndose para México, ¿no? El sonido de la banda o también de la música romántica y también lo que implica el mariachi, ¿no? Que es muy mexicano. Así es. Creo que el único grupo urbano que tiene ese estilo de música, y realmente felicitarlo, porque gracias. Nosotros también en Bolivia tenemos siempre ese sonido de la banda, de la trompeta, siempre lo tenemos presente en nuestro folclore, en nuestros músicos. Así que bueno, ¿y qué influye su música a la juventud en México, hablando de México prácticamente? Nosotros nos influye de una manera especial. Es lo que se identifica en la música, o sea, les gusta lo que es el hip hop. Igualmente en México se escucha la música mexicana, lo que es las baladas, lo que es la banda, y ellos entienden pues lo que es la mezcla, sino que mucha gente lo ve nada más como un invento, mezclaron el hip hop y la banda, pero es la cultura de nosotros, nos gusta la banda, nos gusta la balada, la música mexicana y el hip hop, y es lo que es hip hop, cuando te expresas quién eres tú de veras musicalmente o artísticamente,
es lo que va a salir tu producto de ti mismo. Lo raro que si te subes a mi carro no vas a escuchar un CD de música hip hop o de rap. Digamos, escuchamos baladas, música de banda, o sea, bastante. Rap, muy poco, pero fue la influencia para mí creciendo, ¿entiendes? Y entonces, como yo me defino entre eso, no necesito presumirlo. Claro. ¿Verdad? Y de ahí es de donde sale lo real, lo de verdad, lo que escribes, lo que representa ser. Bueno, personalmente para mí así es como me funciona. Se escucha muy buena canción y sinceramente la fusión es muy buena. Muchas gracias. Nosotros también, como ya te dije, somos bastante arraigados a nuestros sonidos andinos en nuestro país, en Bolivia. Y es por eso que de alguna manera entendemos y comprendemos esa fusión que ustedes hacen con los instrumentos netamente mexicanos, ¿no? Sí. Bueno, también ahora hay una fusión de que están haciendo los chicos en la calle, los que hacen hip hop, con el folclore también, ¿no? Con las músicas del recuerdo también lo hacen una mezcla y también se escucha bonito. Sí, yo creo que es lo más importante, es hacer algo que te guste a ti. Y te identifique como cualquier otra cosa, no con la expectativa o copiar, decir si esto está sonando en la radio es lo que quiero hacer, porque todos recuerdan el primer hombre que llegó a la luna, pero no el segundo. ¿Qué escucharon en Bolivia, muchachos? Que hay muchos bolivianos. Y bolivianos. Estamos por todos lados, ¿no? Claramente, estamos aprendiendo bastante. Nuestro presidente y cada vez más famoso. Y lo que sí nos hemos dado cuenta que hay bastante gente de Bolivia aquí. Y, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo desde las comidas, cultura y todo, ¿verdad? Es muy diferente y lo único que podemos hacer es estar con la mente abierta y probar de todo. Muy bien. ¿Algún otro país sudamericano para visitar? Fuimos recientemente a Colombia, Bogotá, a Ecuador, estamos en Argentina, vamos para Bolivia. Nos gusta mucho, nos falta Venezuela, Chile y Perú. Sí. ¿Para Bolivia van? Sí. ¿Van para Bolivia? Para el día lunes. Vamos. No lo tenía confirmado. Santa Cruz de la Sierra. Sí. Me gustaba mucho que estén por La Paz. Pues, sí. El hip hop es un poquito más fuerte que la ciudad de La Paz. Vamos a eso justamente. Como te digo, pues no conocemos nosotros donde llegamos, ahí es. No, pero eso es lo mejor que van a tener son las minas. Ahí. Más minas. Más minas. Lo menos que me preocupa. Vamos, Charlie. Bueno, agradeciéndoles porque ya me parece que están un poquito cansados. Agradecer a la producción que los trajo, ¿no? A Urbeclan. Claro, definitivamente a Urbeclan y a Copacabana, los del Pollo. Pollo Copacabana. Pollo Copacabana, Salteñas, El Conejo. Empanadas El Conejo. Salteñas, güey. Lo mismo. Más que nada, la gente de Urbeclan nos hicieron esto posible, nos han tratado bastante bien y pues nos han prometido bastante vinos y hasta ahorita nada. A partir de las 12 de la noche, Bueno, muchachos, de corazón, por favor, un mensaje para toda la juventud que sigue su música y es mucha gana. Más que nada se les agradece bastante, ¿verdad? Yo y Francisco empezamos muy pequeños haciendo esto personal para nosotros y ahora que tengamos la responsabilidad de seguidores y la gente que le gusta lo que hacemos, no hay palabras realmente para agradecerles y a todos, no nada más a los fans, a toda la gente que nos escucha y se está dando cuenta por primera vez. Muchas gracias. Bueno, agradecerles la visita y un favor, ¿no? Ahí los chicos, todos los del programa, nos dicen un saludito para el programa Los Incorregibles y para toda la gente. ¿El programa cuál? Los Incorregibles. Los Incorregibles son Incorregibles.